Esto no estaba en mis planes. Se acaba de ir la corriente. Ay, por Dios. Ya les estaba comentando que me estoy comiendo el pan solo porque no hay muchos juegos. Entonces, pues lo que queda es comérselo solo. No es fácil la situación esta. Ay, por Dios, cada vez que quitan la corriente es como una tortura psicológica. De verdad. Bellas de YouTube, ¿cómo han estado? Por aquí les habla Yasmin Garay, para los que todavía no me conocen, y los invito rápido, rápido a suscribirse al canal si no lo has hecho aún. Me dejas tu like por abajito. Y bueno, pues hoy voy a estar haciendo un video para que ustedes conozcan el día cotidiano de una cubana cuando no tiene que ir a trabajar, cuando no tiene que ir a hacer un mandado. Pues esto es lo que hacen, que mayormente siempre son los sábados o domingos, que son los días que no les toca trabajar ni hacer nada. Pues este día es el que ellas cogen, el que optan por trabajar en la casa. Ya no es en el trabajo, es en la casa. Pues vamos a ver qué es lo que hace una cubana cuando no tiene que ir a trabajar y tiene su día libre, entre comillas, en la casa. Acompáñame y dentro intro. Bueno, lo primero que yo hago cuando me levanto, pues recoger la cama. Como me imagino que todas hacen lo que, bueno, yo recojo la mía. Así que vamos allá, al reguerito de la cama. Voy a empezar a doblar las colchas. Esto sería lo primerito. Todavía yo ni he desayunado ni nada. Yo ya dije, me levanto y tengo que hacerles el video para YouTube, para que ellos vean todo, todo, todo desde el principio. Hasta el final. Hoy nos espera un buen y largo día. Esto no estaba en mis planes. Se acaba de ir la corriente. Ay, por Dios. Ya yo les había dicho, fíjate que prácticamente ni me veo. Ya yo les había dicho que el tema de la corriente había mejorado. Había. Déjame salir de aquí porque no es fácil. Miren esto, la luz. Se apagó. No hay luz. Ahora que yo me iba a preparar la leche. Bueno. Bueno, aquí el tema de la corriente había mejorado, había en pasado, porque de un tiempo para acá estamos de nuevo, que se está yendo la corriente, lo que en estos momentos es menos horas. Ya les iré contando cuántas horas, porque el año pasado fue igual, empezó de menos, y después, cuando vinimos a ver, ya estamos en 14 horas sin corriente. Así que esperemos que este año no sea igual y sea un poquito mejor, aunque se vaya, desgraciadamente, porque sabemos que se va a ir. De que se va, Yasmín con la claridad del día. Bueno, ahora voy a ver dónde caliento la leche. Ay, esto ahora es un martirio porque nosotros no teníamos gas, como ustedes saben. Y bueno, pues ya pudimos conseguir el gas. Y entonces, pues ahora se pasa muchísimo trabajo porque igual, aunque haya gas, entonces hay que calentar la leche, echarle a un calderito, calentarla en un fogón. Cuando no tienes que calentarla en un fogón, la puedes calentar más fácil. Y pues ahora vamos a ver en qué. No sé, que no tengo idea en qué caldero hacer la leche. Vamos a ver. ¿Por qué es solamente un vasito de leche? Y hay que hacerle un caldero porque no hay de otro. No es fácil. Pero bueno, en este caldero para un vasito de leche. Ay, por Dios. Vamos a echarle un poquito de detergente. A una gracia, un caldero para un vaso de leche. Entonces lo echo. Y lo ponemos aquí a calentar. Ahora encendemos el gas. Que es aquí abajo. Y verán cómo se enciende.
Mientras se prepara la leche, me voy a cambiar de ropa para estar un poquito más atlética, se puede decir, para todas las cosas que hay que hacer hoy. Ya me cambié de ropa, me puse este pulovito y un chorcito y me hice un moño. Para ahora sí empezar con las tareas de la casa. Ya se calentó la leche, entonces ahora vamos a echarla en el vaso. En estos momentos hay poquitos huevos, así que solamente vamos a comernos el pan. Oje, ni aceite hay. Está un poquito duro. No hay donde calentarlo, pero picamos el pan a la mitad y nos lo comemos así. Vamos a picar el pan. Entonces el pan está grande, grande. Y pues me como un pedacito de esto y bueno, si después me quedo con hambre, me como el otro pedazo con la leche. Tomarnos la leche, que ya no está muy caliente. Pero igual sirve. Y el pedazo de pan. Ya les estaba comentando que me estoy comiendo el pan solo porque no hay muchos huevos, entonces pues lo que queda es comérselo solo. Yo igual estoy acostumbrada. De verdad, en otros países dirán, Yasmín, ¿qué es eso? Un pan solo. Sí, uno aquí los cubanos están acostumbrados a estas cosas, que a veces cuando no hay nada que echarle, pues ya, normal, se come así. Vamos a comer. Cuesta un poquito comérselo. Sí, cuesta un poquito. Porque como no tiene nada, no está mojado nada. Pero la leche está buena. Ustedes de verdad no se lo creerán, pero yo voy a traerles la prueba para que ustedes mismos lo vean con sus propios ojos. Esta leche que ustedes ven aquí es todavía de los paquetes de leche en polvo que ustedes mismos me mandaron. Hay una mosquita rondando. Que ustedes mismos me mandaron. Ya lo que me queda es esto. Yo le pongo una horquilla, así le decimos aquí, para que no se me abra. Y eso ya es lo que me queda. Vaya, súper agradecida, porque gracias a eso es que yo he podido tomar leche todos estos meses. Aquí, en estos momentos, la leche está muy, pero muy difícil. Bueno, todo en general, pero la leche está muy, muy, muy difícil de conseguir. No la vende en ningún lugar. Entonces, pues, ya después que se me acabe ese paquetico, ya entonces, bueno, no podré tomar leche por lo menos por un largo tiempo hasta que se pueda conseguir un poquito de leche. Ya terminamos de desayunar. Ahora voy a buscar un trapito y a ver si encuentro algún nasobuco, porque como yo soy muy alérgica, ustedes lo saben que yo soy muy alérgica, pues tengo que hacerlo con un nasobuco, porque si no, por la noche entonces termino muerta. Muerta de la alergia, estornudando, todo es muy mal para mí, me hace mucho daño el polvo, y pues bueno, por eso tengo que optar por un nasobuco. La corriente se fue, como ya ustedes saben, estoy iluminada por la claridad del día. Bueno, se fue a las 2 de la tarde. Ahora tenemos que esperar hasta las 8 de la noche a que venga la corriente para poder cocinar, para todas esas cosas, porque el gas tampoco es que se pueda coger. Porque cuando se te acaba el gas, ahí mismo pecaste. Miren, ahora con el gas pude prepararme mi vasito de leche, pero hay que esperar a las 8 de la noche a que venga la corriente para preparar la comida, para hacer todo. El almuerzo también es algo bastante complicado, que cuando a veces yo por lo menos debo hasta de almorzar para no gastar el gas, porque el gas es muy difícil de conseguir. Entonces cuando lo consigues no puedes usarlo cada vez que tú quieras, porque hay que ahorrarlo para estos mismos, para estos mismos momentos, para el desayuno, que es muy importante, que es algo muy importante en el día, el desayuno, para tener la energía. Ya tengo el nasobuco y el trapito. Nosotros le decimos así a un pedacito de tela que lo cogemos para limpiar y eso, ¿no? Pedacito de tela. Y el nasobuco, que no está en muy buenas condiciones, está roto, pero no importa, Eric. Pero no importa. Vamos a ver. La toca limpiar con la niña. Uy. Con la niña disciplinada esta. Uy, ya me está entrando alergia. Uy. ¡Ay! Vieron, como les dije. Sí.
eso es por los pelitos del nasabuco. Ya no sé ni qué es peor. Entonces, con esta niña indisciplinada, vamos a limpiar. Ay, qué niña más buena, mami. Quédate ahí tranquilita, Gordy, que mami va a limpiar. Mamita tuya va a limpiar. Ella es la que me acompaña siempre, chicos. Quería comentar, porque sé que muchas personas me van a decir, Yasmín, ¿para qué está el tanque ese de agua atrás? Bueno, a ver, para nosotros es un tanque de agua, le pusieron una pluma. Pues aquí todo, todo aquí, lo que no se ha inventado, aquí se inventa. Le pusieron una pluma, entonces aquí lo abres y, miren, sale agua. Porque como hay muchísimas secas, que ya yo les había dicho que hay muchísimas, muchísimas, pero muchísimas secas, entonces pues algunos cubanos, los que pueden, los que tengan forma de cómo conseguir un tanque de agua, que eso no es tan fácil, pues bueno, echan agua ahí y la usan porque el pozo que nosotros tenemos de agua no está echando casi agua. Entonces, pues tenemos que optar por esa agua de un tanque de agua aparte, ya que prácticamente no está echando nada de agua al pozo. De verdad que lo ponen y nunca se llega a botar el pozo. Este es nuestro pozo, pero eso, en este momento no se los puedo enseñar funcionando porque, como saben, ya se fue la corriente hace ratito. Entonces, este es el pozo y eso nos daba agua. En este momento no está prácticamente echando ni agua. Ahí está la manguera que conecta todo eso, la negra, se pueden ver, y lleva hasta allá y se bota por allá. Vamos a coger la escoba para barrer un poco la casa, porque aquí los cubanos, no sé cómo lo harán en tu país, déjamelo saber ahí en los comentarios. Aquí los cubanos lo primero que hacen es barrer la casa. Primero sacudir, después barrer y después como tal limpiar. Me cambié de short para estar más cómoda. Y pues bueno, ahora sí a barrer. Hay un polvero. Porque como ustedes saben, yo vivo frente a una carretera. Y la carretera aquí, no sé si se puede apreciar el polvero. Por Dios. Ahora vamos a sacudir un poco el techo para las telarañas y esas cosas. Tremendo polvero, tremendo polvero. Voy a preparar el cubo con el agua. Ahí está el cubo. Y no queda mucha agua en el tanque. Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Voy a empezar ahora por mi cuarto. Uy, ¿cómo pesa esto? Vamos a llevarla. Vamos a ponerla aquí y vamos a empezar por mi cuarto. Voy a abrir las persianas porque hay tremenda oscuridad. A ver si da un poquito más de claridad porque como no hay forma de encender las luces, abrir las persianas. Mucho mejor. Ya tenemos el trapeador. Yo les quería comentar a ustedes porque, ¿ves? Yo sé que otras personas de otros países no conocen mucho de esto, ni nosotros conocemos de otros países, pero bueno, para que ustedes me entiendan. Este palo que ustedes ven aquí, este nosotros le decimos trapeador. Y este trapeador es hecho por las mismas personas, por los mismos cubanos, que está hecho de madera. Cogen palos de madera, los
lijan para que queden así y le ponen esta parte aquí. Ven, ya esto está un poquito malito porque ya muchos años, pero es esto. Son dos pedazos de madera y es hecho por los mismos cubanos y lo venden. Nosotros le decimos candonguita. ¡Ay! Se cierra la puerta. Es como unos punticos de venta, pero de venta de cosas hechas por los propios cubanos. Y a limpiar. Ahora sí, después de haber limpiado la colcha, haberla mojado y haberle sacado todo el churre, pues ahora la ponemos a secar. Porque hay que cuidar las cosas. De verdad, hay que cuidarlo. Y más aquí cuando una colcha de trapear cuesta carísimo, cuesta 250 pesos. Yo se lo voy a estar dejando en dólares para aquí abajo para que ustedes me entiendan. Solamente una colcha de trapear. Entonces por eso hay que cuidar las cosas. Ya. Y ahora, ¿qué se seque? Son casi las 7 de la noche, 6:40. Está anocheciendo, los mosquitos están... Yo no les puedo explicar, casi no me pueden ver. Aquí está la ventana, pero como ya es casi de noche, no me pueden ver. Los mosquitos están en candela, por Dios. Y el calor, todo, todo está muy mal. No es fácil la situación esta. Ay, por Dios, cada vez que quitan la corriente es como una tortura psicológica. De verdad, para nosotros es una tortura psicológica. Entonces, pues nada, voy a parar la tertulia. Y ya vamos para el final porque si no este video se va a hacer eterno. Bueno, ya estamos exhaustos, hemos hecho muchísimo hoy y todavía no lo puedo mostrar. Pero bueno, hay que esperar aquí a las 8 de la noche para cuando venga la corriente empezar a preparar todo para comer. Pues sí, ahora solamente queda, ustedes dirán, mira, ¿ahora qué tú haces en todo el día? Bueno, ahora lo que hago es normal estar ahí con el teléfono, responderle comentarios, ver algunas cosas en internet, se puede decir, porque ya no hay más nada que hacer hasta las 8 de la noche cuando venga la corriente y ahí sí poder hacer algo productivo, porque ahora de verdad ya no hay más nada que hacer. Y bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video. Si es así, me dejas tu like por abajito y me dejas saber en los comentarios qué te pareció. Voy a estar mirándolos y respondiéndote, así que déjamelo saber ahí en los comentarios. Suscríbete si no lo has hecho aún. Te estoy mirando, no te has suscrito. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao!